tardes, amigos de Noticias Globovisión Economía. El presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, Freddy Ceballos, aseguró que están dispuestos a apoyar cualquier iniciativa que permita mejorar la distribución de medicamentos en el país. Veamos parte de sus declaraciones. Nosotros no conocemos el sistema, pero cualquier sistema que se implemente para mejorar la distribución de los medicamentos es excelente. Lo que sí te puedo decir, que es lo que nosotros consideramos más importante, que el ministro ha dicho algo que es una realidad: hay que garantizar el acceso y la disponibilidad de los medicamentos en todos los rincones del país. Eso no lo había dicho ningún ministro hasta el momento, o últimamente no lo habían dicho. Él dijo que, bueno, no solamente tenemos que tener los medicamentos en los centros comerciales, hay que tener los medicamentos en todos los rincones del país. Y para hacer eso, nosotros tenemos una cadena de distribución excelente y es muy importante que esas droguerías reciban medicamentos, porque el problema que estamos teniendo es que las droguerías no reciben suficientes medicamentos para darle cobertura a casi el 85% del mercado, que es lo que cubren las droguerías, a todas las farmacias privadas. Farmacias privadas que de tal razón están en todos los rincones del país. Tú te vas a cualquier pueblo de Venezuela y tú vas a conseguir una farmacia, y esas farmacias son surtidas por droguerías. ¿Okay? Y a través de las guías de movilización, el ministerio tiene la capacidad de saber dónde llegan los medicamentos. Eso hay que evaluarlo, que esos medicamentos lleguen a todos los rincones del país. Bueno, si se va a crear un nuevo sistema para colaborar con esta distribución, bueno, bienvenida sea. Lo que pasa es que no tenemos como conocimiento de cómo es el sistema y cómo va a ser implementado. Pero lo importante es que nuestra cadena de comercialización ha demostrado durante muchísimos años que es sumamente eficiente. Que se empiece a revisar la cantidad de medicamentos que están llegando a las droguerías. Es importante que las droguerías estén surtidas, porque cuando esas droguerías están surtidas, tenemos medicamentos para ser distribuidos en todos los rincones del país. Yo pienso que es importante la comunicación que se ha establecido. Lo que creo es que no se puede perder el norte. Hay que tener y estar claro que el Ministerio de Salud no puede solucionar los problemas de abastecimiento. Puede ser el puente para solucionar el problema de abastecimiento. Es importante que él tenga conocimiento de todos los sectores, pero tienen que lograr una comunicación efectiva con el CENCOEX, que es el que otorga las divisas. Esa comunicación es importante. Y le decimos al ministro, si hay alguna empresa que consideran que ha tenido alguna irregularidad, pues esas empresas las pueden citar. Pero te puedo decir algo, el sector farmacéutico es un sector sumamente serio. Los laboratorios que ha tenido divisa han trabajado con esas divisas. Nosotros sí quisiéramos decirle al doctor Ventura, que él está llegando al ministerio, que por favor desvíe la mirada y se dé cuenta de la cantidad de medicamentos que se han vencido en la administración pública, que las compras hay que realizarlas en base a necesidad, y por eso le pedimos que desvíe su mirada y se fije en esa situación. ¿Cuál es la cantidad de dinero que se está comprando en medicamentos por parte del Estado? ¿Qué porcentaje representa? Y le puedo asegurar que el porcentaje de compra de medicamentos por parte del Estado es muchísimo, muchísimo menor que lo que se le otorga en divisas al sector privado. Reiteró que el principal problema continúa siendo la falta de insumos y materias primas para la producción nacional.